Con toda la ilusión latente de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino, Central Córdoba y justamente el conjunto ferroviario, en el marco de sus 100 años de vida, se debate aquí en Junín y frente al local Sarmiento una plaza para acompañar a Arsenal y jugar en la máxima categoría del fútbol argentino. Un presente soñado para el conjunto santiagueño. Y como si fuese un cuento de Bernardo Canal Feijó, los de Colioni hoy quieren escribir una nueva página para la posteridad. Por eso las cámaras de Noti Express llegaron aquí a Junín, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, para contarte y mostrarte todo lo que pasa en esta finalísima a todo o nada. Vamos a hacer fuerza todo para que se cumpla el sueño nuestro, ¿viste? Esperemos que podamos tener suerte. La final se queda acá. Lamentablemente uno solo pasa. Bueno, queremos que sea Central Córdoba. Ellos también van a venir a querer ganar. Lejos, pero creo que es una oportunidad única para Santiago del Estero. Con una ilusión terrible y nos lo merecemos. 2-0, para no sufrir tanto. Hacer un 2-0 para Sarmiento. Ganamos 1-0. Estamos para un 2-0. Mucha fe, mucha confianza en nosotros que vamos a hacer hasta lo imposible para que el Ferro sea de Superliga. Un mensaje para todos los hinchas santiagueños. Y que sepan que cuando entramos en la cancha van a estar con nosotros allá.
Hay que sufrir un poquito nosotros, don Moacelé. Te felicito por romper toda esta racha. Gustavo. Sí. Sé que, me imagino, es durísimo dejar de lado las emociones en este momento, pero te pido un análisis demasiado, del partido. Demasiado bien hasta ahora. Emoción lógica de ver esta gente, de ver los jugadores, la gente que vino, del recorrido, ¿no? Porque uno hoy, Iván a lo mejor le pasa como me pasó a mí, pero él le pasa como a mí, que uno se tiene que quedar con la gestión, con el recorrido de cuando está la hoja en blanco y vos tenés que elegir primer jugador, el segundo, el tercero y el cuarto y empezar a tomar decisiones, a dónde entrenar, cuánto tiempo, quién juega, quién no juega. Ese recorrido de 9 meses, eso es lo que vale. Hoy estoy feliz porque me tocó a mí. A veces no me tocó a mí, pero bueno, es así. Mis compañeros de primaria me escriben después de un partido Central Córdoba y me dicen, ustedes a veces juegan bien o mal, pero juegan con algo más. Yo creo que eso se refiere al corazón que tenemos. Oye, la verdad que no caigo, lo mejor con el correr los días. Voy a caer un poco más, pero bueno, somos de primera. En realidad, con nuestra cabeza siempre arriba, ser voraces creo que no identifica, no caernos ante las dificultades. Y bueno, hoy vinimos para un Federal A, donde el club estaba prendido fuego, y hoy, 2 años después, conseguimos un ascenso a primera. La verdad que es increíble. Es todo de nosotros, el grupo fue muy fuerte, tuvimos en la cara puesta, tuvimos descenso directo y la gente estaba preocupada, nosotros siempre estuvimos tranquilos. Fuimos pasito a pasito, de menor a mayor, y hoy, mirá, consiguiendo un ascenso que no se da todos los días. Y bueno, merecido, porque creo que en los penales fuimos muy fríos y contundentes y por eso nos llevamos el segundo ascenso. Lo lindo del fútbol es esto, que a veces vos podés merecer, pero pueden pasar, suceder cosas como estas lindas, desde el punto de penal y ganarlo como lo ganamos. Así que tiene esas cosas, ¿no? Ha tocado también en su momento perder partido de esta manera. Pero bueno, ahora a disfrutarlo y a disfrutar un año en primera. ¿Sos consciente de lo que están logrando? O sea, es un hecho sumamente histórico para el fútbol de Santiago. No, todavía no. Lo único que tengo en la cabeza es mi familia, mis hijos, este grupo humano que alegramos una ciudad entera, hermano. Hoy alegramos una ciudad entera y quedamos en la historia de este club. Capaz que todavía no lo entendemos, no lo vamos a entender todavía. Pero estoy muy orgulloso de mi compañero. Nos han pasado un montón de cosas y pusimos el pecho siempre y salimos adelante. Ya habrá tiempo para hacer análisis más mesurado, pero anda a festejar. Sí, gracias. Gatito, te necesito. Dos preguntitas ahí a los chicos nada más. Dale. ¿Cómo le va, muchachos? Acá estamos, para Canal 4 de Play, acá estamos con el capitán. Alejandro, ¿cuáles son tus sentimientos? Alejandro, y el nombre me sabe el hijo de puta. No, feliz por todo. Y bueno, ahora vamos a festejar como se ve, ¿o no, hermano? Y sí, ¿eh? Estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? No sé, decilo vos. Los porrones estamos esperando, hermano, la cerveza, que no sé, me fueron la pone a buscar, Santiago la fueron a buscar. Bueno, acá estamos con Johnny Bay, Indio Barrio Nuevo, con dos super amigos míos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Habla fuerte, papá. ¿Cómo estás, negro? Decime cuáles son tus sensaciones. La verdad que muy contento. ¿Cómo era tu nombre, monstruo? Una alegría muy contenta. Bye. Mi apellido es muy contento. Avisale la cara ahora, boludo. Avisale la cara, Alba, va. ¡Ascendimos! ¡Vamos, la concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Dale! ¡Date en casa, payaso! Con Mauro Barraza, el guacho crack y el paraguas, el emblema del equipo. Decime, ¿cuáles son tus sensaciones? No, muy contento por ascender y por jugar la Superliga. El
linda mala, vamos a jugar a Superliga. Nada, solamente tengo palabras de agradecimiento para toda esta banda que ha dejado todo del primer minuto, del primer momento, desde la pretemporada. Es que bueno, ahora a festejar con toda la banda. ¡Vamos a entrar, carajo! ¡Coche su madre! La bestia por izquierda. Gracias, hermano. Muy contento. Decime, ¿cuáles son tus sensaciones, hermano? ¿Cómo estás después de esta gran victoria acá de visitante con la cancha llena? Disfrutando, decime, contanos. Muy feliz, hermano, muy feliz de este grupo. La verdad, agradecido a todos por lo que dejan en la cancha. Agradecido al Sapo, a todos los compañeros que siempre se brindaron al máximo. Y bueno, nos merecíamos esta alegría porque somos un equipo que deja la vida en todos los partidos y más de visitante. Así que gracias a usted. Oh, muchísimas gracias, las palabras del Chaco. El Chaco, muy buena. Acá estamos con Chiro. Una de las caídas de nosotros, pero siempre. Ninguna siempre caída, suma, ninguna contame, caída. Acá contame. feliz, orgulloso de este grupo. Hey, Chiro, apoyando de encima volver para jugar en primer, hermano. No, gracias, tuve una alegría terrible. Contanos. Hay una sensación terrible, un laburo de todo, una alegría inmensa. Así que orgulloso y feliz. Y como dijo el capitán, a festejar, el único que queda ahora. El modelo del equipo. El modelo, ¿sí? Está para atrás el modelo, Tito. Contanos. No, la verdad que una alegría enorme. Orgulloso de todo el grupo, de todos los que están acá, de todos los que están allá, de toda la gente que nos da una mano y trató de que estemos de la mejor manera. Así que gracias a todo ello, es lo que conseguimos entre todos. Gracias. Pancho, Butari, decime cuáles son tus sensaciones después del ascenso. Nada, muy contento, feliz de tener un loquito como este en el plantel. Apenas llegó dijo que iba a ascender, no le creíamos y bueno, acá está, el culiado lo logró. Así que recién en el vestuario lo abrazaba y le dije, mirá que lograste lo que he dicho. Ahora dice que se va a ir, pero bueno, yo le digo que se quede. Bueno, ahí teníamos, gracias Pancho por tu palabra, por motivarme más. Y muchísimas gracias, hermano. El señor de los goles importante. ¡Ortega! Decime, ¿cuáles son tus sensaciones, burrito? Ah, la verdad, Tito, muy contento, feliz, orgulloso de pertenecer a este grupo y bueno, ahora disfruté que somos de primera, papá. Acá está el segundo capitán de nosotros. Mira, ¿qué nos podés decir? ¿Cuáles son tus sensaciones, hermano? No, la verdad que muy feliz, agradecido a todos ustedes. Y bueno, se nos ha dado, hermano, somos de primera, viejo. Bicho. Lo más lindo, lo más deseado es esto, así que hay que disfrutarlo. Gracias a todos ustedes también por darme la oportunidad de soñar y vivirlo muy feliz, en serio, le agradezco a todos, gracias. No, gracias a vos por tu gol, bichito, estamos muy agradecidos. Y gracias, no me quedo de agradecerte, gracias por tu juego, tu actitud, todo, bicho. Qué cuatro, el Dani Alves Santiago. Acá estamos, ¿cuáles son tus sensaciones, Kichu? Decime. Felicidad, amigo. Felicidad plena, felicidad pura. Veníamos para esto, la verdad que un sueño, así que disfrutándolo. Se vistió de bombero el señor Gaucho. ¿Cuáles son tus sensaciones, Gaucho? Una pregunta mejor, así me hiciste toda la misma pregunta. Mucha alegría. Igual que todo, me imagino, mucha euforia. Y bueno, más adelante yo creo que se va a disfrutar más. Ahora cuando pasen los días, bajemos las pulsaciones, se va a disfrutar más. Yo quería preguntarte algo. ¿Qué sentiste cuando atajaste el penal? ¿Qué sentí? Se me bajaron, venía acá. Qué sentí lindo. Algo que se me bajó por acá, no sé qué era. Qué lindo, Gaucho, no sabe la alegría. Yo estaba arrodillado ahí, boludo, y le pedí tanto, Dios, que atajé un penal y bueno, lo atajaste, hermano. Qué lindo, gracias por hacerme feliz. Acá estamos con el mejor doctor del planeta Tierra. Vení, da una nota ahí. Una alegría inmensa compartida con vos, que sos un tipazo, con Maki, con la joya. Espero que sigamos juntos mucho tiempo. Estoy comprometiendo. Tenemos el mejor EA de Santiago. Bueno, Tordo querido, aquí muy contento por haber logrado este objetivo tan importante para cada uno de nosotros. Así que bueno, la verdad, los verdaderos héroes son los jugadores, los que dejaron toda la vida dentro del campo de juego. Y bueno, que disfruten a full porque han logrado algo importante para la provincia. Y bueno, hoy queda en la historia de una institución para siempre. ...48 años después de su participación en los viejos torneos nacionales, Central Córdoba
vuelve a la primera división del fútbol argentino. Nosotros aquí, domingo, mediodía, con esta hermosa postal de la Catedral de Junín, volvemos a Santiago con la sensación del deber cumplido, con un excelente trabajo de Manuel Cilli en cámara y sobre todo con la valija un poquito más llena, la valija cargada del ascenso. Será hasta la próxima. Un abrazo.